Mami, ¿cuándo llega Pepa del cole? Es que quiero verla. Pues debe estar al caer, cariño, que siempre llega hasta ahora. Así que no te preocupes, ¿vale? Que ya viene. Mira, me parece que ya viene por ahí, que estoy escuchando la puerta. ¿Ves qué suerte que ya viene Pepa? Hola a todos. Ay, qué mal me encuentro. ¿Pero qué te ha pasado, Pepa? Tienes un montón de granos por la cara. ¿Qué pasó? Eso, cariño, ¿qué pasa? Tienes un montón de granitos. Pues no lo sé. Me han salido solos, pero me pican un montón y me encuentro fatal. Pobre Pepa, mami. Será mejor que llamemos al doctor, ¿no? Sí, cariño. Ahora mismo le llamo, ¿vale? No te preocupes, Pepa, que ya viene el doctor, seguro. Hola, doctor. Sí, soy Mamá Pig. Sí, mire, es que Pepa ha llegado del colegio con un montón de granitos por la cara y dice que le pican y que se encuentra mal. ¿Sí? Vale, genial, esperamos aquí. Muchas gracias. Adiós, hasta ahora. Pepa, el doctor dice que ya viene y que le esperes en cama, ¿vale? Así que venga, que te acompaño. Vale, mami. Me pica mucho. Aquí, ¿vale? Espera aquí mientras que él viene. No te preocupes si te duermes, ¿vale? Puedes descansar un poquito. Vale, mami, gracias. Nada, cariño. Ahora cuando venga el doctor ya subo, ¿vale? Vale. ¡Adelante, adelante! Hola, Mamá Pig. Ya estamos aquí. Esta es mi ayudante. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues está Pepa en su cama, así que si quieres os acompaño y ya la veis. Sí, venga, vamos para arriba. Ya está aquí el doctor, Pepa. Hola, Pepa, ¿cómo te encuentras? Mal, es que me pica mucho y además me encuentro mal. Vale, bueno, pues ¿tú qué opinas? Yo creo que es mejor que la llevemos al hospital. Sí, yo creo que sí. Vale, pues la llevamos al hospital y venís vosotros luego. Pepa, te vas con el doctor, ¿vale? Nosotros ya vamos ahora también para el hospital. No te preocupes, ¿vale? Vale, mami, luego nos vemos. Adiós, papi, adiós, George. Bueno, vámonos entonces, Pepa. No te preocupes, ¿vale? Que seguro que no es nada. Simplemente que allí te puedo hacer mejor las pruebas. Aquí casi no tengo instrumentos. Adiós. Adiós, doctor. Adiós, Pepa. Nos vemos luego, ¿vale? No te preocupes, cariño. Bueno, Pepa, ya estás dentro, ¿vale? Venga, voy a cerrar. No te preocupes, que ya vamos ahora para el hospital. Bueno, ya estamos aquí, Pepa. Venga, vamos para mi consulta. Vale, doctor. Sí, mejor que subamos. Bueno, Pepa, a ver, te he hecho un par de pruebas y ya sé lo que tienes. Es una tontería. ¿Y qué tengo, doctor? Pues tienes varicela. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la varicela son estos granitos que te han salido y además que son súper contagiosos. Seguro que te los han contagiado en el colegio. A ver, recuerda si has visto a alguien que tuviese estos granitos. Pues sí, ahora que lo dices, había un chico en el patio que tenía toda la cara llena de granitos. Seguro que me lo ha contagiado él. Pues sí, seguro. Bueno, esperemos que no hayas contagiado a tu familia. Ya, es verdad. Bueno, pues ahora te voy a echar una cremita, ¿vale? Y ya se te van a ir pasando los granos. Después te la llevas para casa y que te la siguen echando tus padres, ¿vale? ¡Qué bien! Entonces ya me voy a ir un poco curada. Bueno, ya estamos aquí. Ahora, ¿qué tendremos que hacer? Esperar, supongo, ¿no? Sí, tendremos que esperar hasta que nos avisen. Pero bueno, no pasa nada. Hola, ¿la familia de Pepa? Sí, somos nosotros. ¿Qué pasa? No, nada. Va a bajar ahora al doctor para hablar con ustedes, ¿vale? No se preocupen, que no es nada. Me ha dicho, bueno, no me ha dicho lo que era, pero me ha dicho que no es nada, que no se preocupen. Vale, muchas gracias. Gracias. No, nada, a ustedes. Adiós. Hola, familia. Hola, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado a Pepa? Díganoslo. Pues nada, simplemente tenía varicela. Se la han contagiado en el colegio. Anda, varicela. Sí, pero bueno, no se preocupen porque ya le he puesto una crema y en unos días ya no va a tener nada y ya va a poder ir a clase. Pero mientras no, porque podría contagiar a los demás niños. Y ya está. Vale, doctor, muchas gracias. Sí, eso, muchísimas gracias, de verdad. No, nada, ustedes. Ya va a bajar ahora, así que ya la ven ahora. Vale, gracias. Hola, ya estoy aquí. Hola, Pepa, ¿cómo estás? ¿Te encuentras mejor? Sí, mucho mejor. El doctor me ha puesto una crema que ya se me han ido muchos granitos, así que funciona genial. Me ha dicho que me la tenéis que seguir echando en casa unos días. Sí, nos lo ha dicho a nosotros también, Pepa. Pues qué bien, ¿no? Entonces ya nos podemos ir a casa. Sí, porfa, que aún así estoy algo cansada.
Normal, cariño. Venga, vámonos. ¿Ves, Pepa? Te dije que te ibas a poner bien. Bueno, Pepa, pues venga, para cama, que debes estar cansada. Venga, anda, vete a descansar un poquito. ¡Hala, mami! Si tienes unos granitos en la cara, como los míos. ¿Yo? ¿Yo tengo granitos? Sí, mami, tú tienes también algunos granitos. ¿Te he contagiado? ¡Ay, Dios! Mira, Papá Pig, tú también tienes granitos. ¿Y George? ¿Yo? Sí, también. Ya decía yo que me estaba picando la cara. ¡Jo! ¡Me he contagiado! ¡Qué mal! Yo no quería estar enfermo. Bueno, pues voy a llamar al doctor para que nos traiga más cremas. Anda, vamos todos para cama a descansar. Y ahora, Peppa Pig pregunta. Hola, chicos. A ver si os habéis fijado en qué otro personaje de dibujos aparecía en la consulta. Si lo sabéis, dejadnos un comentario abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¿Queréis ver más vídeos de Mundo Animado? Pues solo tenéis que darle a uno de estos dos vídeos. Y si no queréis perderos ni un solo vídeo, solo tenéis que pinchar en el círculo que hay en el medio para suscribiros a nuestro canal.